Pues más de 70 mujeres han participado en este encuentro hoy en la zona alta de nuestro municipio de Santa Lucía. Como bien decía antes, de todos los puntos del municipio, incluido Sardina del Sur, que no podía faltar. Conmigo está Silvia Vera, que es una de las primeras veces que participas en este tipo de actividades. Sí, me ha encantado. Me ha encantado porque, ya te digo, una buena camaradería, se ha hecho un poquito de todo, hemos hablado. Ha habido una señora que ha hecho una poesía preciosa, una señora mayor, que te emociona porque piensas que uno viene así un poquito tal y al final es encantador el ratito que se pasa. Silvia, sabemos que este encuentro es importante para todas, es un encuentro de convivencia, de pasar un rato, de conocernos, intercambiar opiniones, pero que no deberían terminar aquí, que, claro que no. El 8 de marzo es algo que hay que celebrarlo todo el año. Claro, además de verdad, y apreciarnos un poquito más, que no se nos aprecia lo que valemos, ¿no? Claro. Por lo menos las que son madres. Yo no soy madre, pero las que son madres y están todo el día ahí, dale que te pego, pues también tienen que tener un poquito más de consideración, por lo menos recordar a las viejas, que ya no están, que es importante también recordarlas, la mía no está, entonces es bonito, a mí me ha encantado. Sobre todo porque llevan el papel de más trabajo, más lucha, a día de hoy todavía es así. Y además que no cobran un sueldo, que deberían ya también de pensárselo dos veces, ¿no? Y por lo menos una ayudita, de vez en cuando no viene mal. Una actividad que reúne a las mujeres, no solo de la zona alta de Santa Lucía, sino también de vecindario, de Los Llanos, incluso de Pozo Izquierdo. Es un encuentro de mujeres que quizás es casi uno de los primeros que se lleva a cabo por el lugar, digo. Pues sí, yo creo, no tengo noción de que haya habido otro anterior, el primer encuentro de mujeres del municipio de Santa Lucía, aglutinando las mujeres de la zona baja, de la zona del litoral, con la zona de la zona alta de nuestro pueblo, de nuestro emblema, Santa Lucía Casco. Bueno, podemos decir que César Serpa es el único hombre entre tantas mujeres. Aquí estás sirviendo la paella tan calentita y tan rica que se ve para este encuentro de hermanamiento también de mujeres de Santa Lucía. Es un día muy especial para nosotras. Lo que faltaba, un poquito de vino para alegrar el ambiente. Pues a mí un encuentro en Santa Lucía me parece súper maravilloso, pero no porque sea aquí en el merendero. Estamos hablando del término de Santa Lucía. Y un día como el de hoy, súper maravilloso, que debiera de ser por lo menos 5 al año. Para confirmar que esta paella está muy rica, mejor que nos lo diga Juani Santana. Hola, la paella, riquísima, pero es que no solo la paella, todo. El queso que lo trajo una de las colaboradoras, buenísimo todo. ¿Qué actividades han hecho hoy durante el día? Pues hicimos primero una presentación muy especial, que era presentándonos y diciendo cada una su actividad que le gustara más. Luego hicimos baile, bailamos bachata y demás. Luego oímos poemas, en fin, hemos pasado un día muy entretenido. Un día de hermanamiento, de confraternización, como bien se ha comentado, en el que ha habido muchas actividades y en que las mujeres se ven identificadas también con su municipio. Efectivamente, y más en este marco, en el marco del Día de la Mujer, un año más las tenemos en Santa Lucía Casco, interrelacionadas con las edades, y he visto que este año pues se ha añadido un colectivo de reciente creación que ha surgido en Santa Lucía Casco, en el entorno del centro de salud. Tenemos la suerte de tener una doctora, y la doctora ha creado un círculo donde todas las semanas o cada 15 días se reúnen en la biblioteca de Santa Lucía y hacen una lectura colectiva. Se llevan los libros un par de semanas antes y luego comentan sobre estas actuaciones. Ya me estaban diciendo de que tenían otras propuestas para seguir trabajando, como desplazarse a la zona de costas también, a seguir interrelacionada con la misma gente que ha subido a Santa Lucía durante esta fecha. Como han podido observar, son de diferentes edades y de diferentes zonas del término municipal de Santa Lucía. Y qué mejor lugar que esta belleza de naturaleza en el área de esparcimiento de la zona alta de Santa Lucía, que se den cita y que para eso está. Y que sean unos cuantos años más y que sean muchísimas más las actividades que se potencien y que la mujer ocupe el lugar que debe ocupar en esta sociedad. El hombre y la mujer, desde que el mundo es mundo, han convivido juntos, pero hay momentos que no se aceptan el uno al otro.
conviven, eso es todo. El hombre piensa que la mujer le pertenece, que es de su propiedad, que tiene que obedecerle, que si no es de él, no es de nadie más. Y la mujer se rebela, siente su dignidad mancillada, se siente maltratada, reclama su igualdad, no desea ser superior, eso no. Es por naturaleza humilde, acogedora, cariñosa, compañera, pero nunca quiere ser esclava. Siempre está ahí junto al timón, preparada para todo, para dar hijos, para acompañar, pero nunca quiere ser esclava ni sirvienta. Sin sentirse sometida, en una palabra, libre. Pero el poder del hombre no acepta que la mujer saque los pies del tiesto. Según él, la mujer en casa y con la pata quebrada. Y es que este mundo es machista. Se creen los dueños absolutos, pobrecitos. Ahora patalean porque la mujer se está emancipando. Ya era hora, porque el valiente es valiente hasta que el cobarde quiera. Siempre ha habido mujeres valientes, heroínas. Ahora recordamos a las 150 mujeres que en 1908 murieron carbonizadas en sus puestos de trabajo en los Estados Unidos por no aguantar más atropellos de sus patrones, que seguro que eran hombres. De ahí nació este día dedicado a la mujer. Aunque celebremos nuestro día, los maridos son como un sello, aunque sean un coñazo, quien se amañe sin ellos. Aunque las cosas siguen igual, seguimos cayendo como moscas en las manos de un verdugo que una vez fueron cariñosas. Las autoridades estudian y ya no saben qué hacer. Buscan y buscan leyes para proteger a la mujer. Pero en medio de tanta injusticia, también hay algo positivo. Gracias a Dios, porque no vamos a echar a todos los hombres en el mismo saco. Hay algo que se llama amor. Y ahí hay buenos compañeros. A esos les doy aplausos. A los otros, el destierro. Hombre y mujer, ¿por qué no? Vivir, vivir, que ya nos tocará morir. Hemos de seguir adelante con amor y alegría en este pueblo entrañable y nuestra querida Santa Lucía. ¡Viva la mujer! ¡Viva!